Bienvenidos una vez más a Convocatorias México y el día de hoy vamos a hablar sobre créditos a la palabra para mujeres emprendedoras 2020. Esta convocatoria es reciente y las interesadas deberán realizar su registro o trámite a partir del 20, que fue a partir del 25 de junio al 25 de noviembre de 2020. O podría terminarse antes en caso de que el recurso destinado para este fin se agote. Y antes de continuar, los quiero invitar a que se suscriban a este canal, Convocatorias México, y de igual forma entren a esta página que se llama elderecho.online para que revisen los apoyos económicos y no económicos que existen a nivel nacional, como de las diferentes entidades de la República Mexicana. Como pueden ver, tenemos información sobre mi beca para empezar. Convocatoria para la Ciudad de México, becas Bienestar Azteca a nivel nacional para jóvenes y para jóvenes de nivel bachillerato o preparatoria para que realicen su registro. Solamente es para 15 estados. Empleos en el Tren Maya, oportunidad de trabajo y apoyos como el de Leche Liconsa para adultos mayores, para vivienda, en fin, van a encontrar un conjunto de apoyos económicos y no económicos en esta página derecho.online, todo basado de fuentes oficiales. Podrán ir a la página número 1, página número 2, a la página número 3 para encontrar más información. De igual forma, se pueden venir a buscar empleos o recomendar a algún familiar para que se postulen a las siguientes convocatorias de empleo. Pueden ir a la página número 2, a la página número 3. En fin, en esta página prácticamente se especializa para dar información de este tipo de convocatorias, de empleos, de apoyos, de becas. Pues bien, están invitados a visitar esta página. Regresamos al tema central de este video, que es créditos a la palabra para mujeres emprendedoras. Convocatoria 2020. Objetivo general del programa: incidir en la incorporación de las mujeres en la vida económica y social a través de fomentar, apoyar y promover los proyectos de las mujeres emprendedoras en esta entidad que no tiene acceso a créditos bancarios a través de préstamos en pagos accesibles sin ningún tipo de interés adicional, logrando con ello mejorar sus condiciones de vida, su desarrollo y elevar su bienestar económico. En el objetivo general establece muy claro que no van a pagar ningún tipo de interés. Los objetivos específicos: apoyar integralmente los proyectos productivos de las mujeres emprendedoras del Estado, favorecer su autosuficiencia, ampliar sus oportunidades. Número 3, fomentar el autoempleo. Número 4, contribuir a la generación de empleos y el desarrollo económico. Nos vamos directamente a las bases. En las bases vamos a encontrar que este apoyo económico, este apoyo de crédito a la palabra para mujeres emprendedoras, aplica para el estado de Baja California Sur a través del Instituto Subcaliforniano de las Mujeres, con fundamento en las reglas de operación del Programa Estatal de Financiamiento a Mujeres Emprendedoras Subcalifornianas para el ejercicio fiscal 2020. De esta manera, la población objetivo es que sean mujeres mexicanas, emprendedoras y comprometidas mayores de edad que residan en el estado de Baja California Sur, que en forma individual presenten proyectos productivos para operarlos en el territorio estatal. Por lo tanto, este apoyo económico solamente aplica para mujeres que sean del estado de Baja California Sur. ¿Cuáles son las bases de la convocatoria de créditos a la palabra? Que las que estén interesadas deberán solicitarlo a partir de estos momentos que estamos a 20 de julio hasta el 25 de noviembre de 2020. La recepción de la documentación completa solicitada en las reglas de operación no implica compromiso para el otorgamiento de los créditos a la palabra. Por el simple hecho de que ustedes cumplan con todos los requisitos y cuenten con todos los documentos, no garantiza que les den este apoyo, ¿sabe? El Instituto Subcaliforniano de las Mujeres
Revisará que la documentación entregada se ajuste a los requisitos, términos y condiciones previstos en las reglas de operación. Veamos directamente cuáles son los requisitos que deben de cumplir las mujeres interesadas en solicitar este crédito a la palabra del estado de Baja California Sur. Primero, que sean mujeres mexicanas mayor de edad. Número dos, contar con su acta de nacimiento. Llenar la solicitud de préstamo, escrito libre de petición en formato autorizado por el Instituto Subcontinentano de las Mujeres, adjuntando el proyecto productivo, plan de negocios con los requisitos establecidos en el punto 3, inciso B. Este formato lo vamos a encontrar en la parte de solicitar crédito y en la parte de descargar formato. En esta parte van a encontrar el documento que les está solicitando esta convocatoria, ¿vale? Ustedes lo tienen que revisar y llenarlo de acuerdo a lo establecido. ¿Qué más? Identificación oficial vigente puede ser credencial de elector, pasaporte o cédula profesional, constancia o cédula de registro general de contribuyente, que es el RFC que lo expide el SAT. La CURP, correo electrónico, teléfono fijo, número de celular y número de celular adicional. No es obligatorio, pero residir en el estado, que viva en el estado de Baja California Sur y que el proyecto productivo se ejecute en el mismo, que se. Número 10, copia de comprobante de domicilio actual no mayor a 3 meses o en su caso constancia escrita de residencia en el estado expedida por la autoridad correspondiente. Croquis del domicilio particular de la solicitante y otro adicional del lugar donde se establecerá el negocio. Van a ser dos croquis. No estar desempeñando cargo alguno como servidora pública en el ámbito estatal, federal o municipal. 13, en caso de haber recibido otros apoyos crediticios para el mismo proyecto productivo se deberán presentar la carta de liberación de no adeudo y no deberán contar con adeudos vencidos de naturaleza similar con el Estado o inhabilitación para ejercer recursos públicos. Y finalmente, recibir la capacitación previa al otorgamiento del préstamo para el instituto. Y en el número 13 es importante, si ustedes tienen deudas con algún instituto público, no les van a dar el apoyo. Pues bien, una vez que vean que cumplen con cada uno de los requisitos y los documentos que aquí se establecen, seguirán directamente a la parte de solicitar crédito. Estando en este apartado de solicitar crédito, las interesadas deberán acudir por más información a mujeres que se ubican en Antonio Rosales, Baja. La dirección es número 240-2040 entre Aquiles Cerdán y Guillermo Prieto, Colonia Centro, La Paz, Baja California Sur, o podrán llamar al siguiente número en un horario de 8 a 3 horas. Y aquí podrán descargar la convocatoria sin ningún problema en este espacio. Crédito a la palabra. Pues bien, es todo, es toda la información que les voy a dar sobre créditos a la palabra para mujeres emprendedoras para Baja California Sur. Los que gusten podrán consultar nuevos apoyos en esta página. Entre los apoyos que más han solicitado ahorita las personas, pues es la de crédito a la palabra. Y tendrán que revisar que cumplan con los requisitos establecidos en la misma. Estamos buscando por esta parte. Es este. Dice crédito a la palabra. Este crédito a la palabra sí aplica a nivel nacional. Hasta la última actualización que contamos es que solo aplica para ciertos sectores y para ciertos estados de la República Mexicana. Si ustedes están interesados en informarse en este apoyo, lo único que deben hacer es
buscar en este botón crédito a la palabra del ambiente y les van a salir toda la información relacionada, ¿sale? Bueno, pues es todo y nos vemos próximamente una vez en este mismo canal, Convocatorias México. Saludos.